¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Las ventas de consolas de Xbox One se desploman un 48% en el último trimestre. En total, los ingresos se han reducido un 10% del descenso en ventas en juegos y consolas. Los ingresos de ventas de consolas de Xbox One para el último trimestre fiscal cerrado en el pasado 30 de junio han descendido un 48% y la de los juegos un 3%. Los ingresos por el sector de videojuegos en su conjunto han bajado un 10%. Eso sí, los usuarios de Xbox Live siguen creciendo y sube un 14%. Los datos de Microsoft referentes a su división de videojuegos muestran que los usuarios activos de Xbox Live, aquellos que han usado sus cuentas al menos una vez este mes, pasan de 63 a 65 millones de jugadores en relación con el trimestre anterior. Un crecimiento moderado, pero que representa un incremento del 14% con respecto a los 57 millones del mismo trimestre del año anterior. Las ventas de Xbox One caen con la nueva generación en el horizonte. Sin embargo, los ingresos han sido de 2.053 millones de dólares, lo que supone un descenso del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor descenso lo ha protagonizado las ventas de consolas de Xbox One, que se han reducido en un 48%, casi la mitad. La venta de juegos también han bajado un descenso, es de un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, esto se ha compensado por el crecimiento de los ingresos por las suscripciones, es decir, el Xbox Live Gold, el Xbox Game Pass y el Xbox Game Pass Ultimate. Resultados récord para Microsoft. A pesar de los resultados de la división de Xbox, la compañía de Microsoft obtuvo resultados récord en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2019, con unos ingresos de 33.700 millones de dólares, un beneficio de 13.200 millones, gracias en gran parte a los servicios de la nube de Azure, con un crecimiento de los ingresos fue de un 64%, fue un año fiscal récord para Microsoft. Resultados de nuestras profundas alianzas con compañías líderes en todas las industrias, dijo Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. Y es que, amigos, tenemos que tener en cuenta que realmente que las ventas de consolas haya bajado a Microsoft, eso no le preocupa y tampoco le perjudica para nada. Todos sabemos que Microsoft se está enfocando, ¿vale?, a las suscripciones, como sea el Xbox Live Gold, el Xbox Game Pass y la mejor suscripción, ¿vale, amigos?, que es la del Xbox Game Pass Ultimate. Realmente Microsoft gana dinero con eso y ya lo dijo, que se iba a centrar en los servicios y las ventas de consolas, pues a la vez también es normal que bajen. Teniendo en cuenta que en el E3, ¿vale?, de 2019, Microsoft anunció que su nueva consola de nueva generación saldrá a finales del año que viene, pues es lógico, ¿vale?, que digamos que esta generación pues ya se está acabando. Entonces, pues que ya no se vendan tantas consolas es lógico y es normal y es entendible, ¿vale? Eso le pasa a todas las compañías y no solamente a Microsoft, sino también le pasa y le sucede a Sony y a Nintendo. Realmente Microsoft, como os he comentado anteriormente, se va a centrar en los servicios, ¿vale? Las suscripciones como el Xbox Live Gold, el Pass y el Ultimate, y dentro de poco también en el xCloud. Sinceramente, amigos, realmente Microsoft está batiendo récords, está generando muchos ingresos y eso realmente beneficia al jugador, porque cuanto mayor y mejor económicamente le vaya a Microsoft, será mucho mejor para todos aquellos usuarios que apostaron por una consola de Microsoft, ya que Microsoft podrá apostar fuerte en nuevos estudios, apostar fuerte en nuevas IPs, apostar fuerte en nuevos juegos exclusivos, porque tendrá dinero de sobra para hacerlo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Quiero que reventéis el botón de like, que compartáis el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony ATT, venga todos juntos...
Tete, tete, eres un hater. Hater, tete, tete, eres un puto hater. Adiós.